Frecuencia Espiritual, conectando los circuitos del ser. Todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta. Tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar. Por Habitat 1 Radio. Voces para el mundo. Recuerda, despierta. Buenas noches, mis queridos radioescuchas de Inteligencia Espiritual. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente transmitiendo por Habitat 1 Radio, Voces para el Mundo, desde la hermosa ciudad de Querétaro, en Avenida Circuito Álamos, número 64, planta baja. Los teléfonos en el estudio 245-2725. Pueden comunicarse también con nosotros a través de Skype, si están en alguna otra ciudad. Y, por supuesto, como ya saben, Parezco Disco Rayado, se pueden comunicar a través del chat. Y como Parezco Disco Rayado otra vez, me encanta que se conecten en el chat. Ahí los espero en los cortes musicales. Hoy voy a tener música de Lorena McKennitt, que es una de mis favoritas. Ya saben que siempre les pongo música celta, pero Lorena McKennitt es una de mis favoritas. Y bueno, esta noche elegí un tema que se llama el síndrome de la fatiga crónica, porque en todos estos cambios que estamos sufriendo los seres humanos en esta época de gran evolución y de gran cambio de conciencia, nuestros cuerpos físicos están resintiendo las energías que estamos recibiendo y los cambios que estamos haciendo a nivel mental y emocional se están reflejando mucho en el cuerpo. El síndrome de la fatiga crónica es una enfermedad de muy reciente diagnóstico, por decirlo así, que los médicos no saben ni siquiera en qué consiste, cuáles son sus orígenes, están simplemente recopilando síntomas, no saben cómo atacar, cómo resolver. Pero hay una persona que se llama, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien porque es alemán y yo de alemán obviamente no entiendo nada, pero es Reifen Anselmi. Él es un trabajador de la luz, una persona, un médico que ha estado trabajando también su parte espiritual y se ha dado cuenta de la similitud de los síntomas entre esta enfermedad que llaman síndrome de la fatiga crónica y lo que él llama el proceso del cuerpo de luz. Entonces, es una enfermedad que los médicos no están... sí la diagnostican porque ya hay muchísimas personas con estos símbolos, pero no pueden encontrar el origen de la enfermedad y mucho menos pueden encontrar el tratamiento. Entonces, él da una explicación energética de estos síntomas. Por ejemplo, él habla de un paralelo entre los síntomas, entre el síndrome de la fatiga crónica y el proceso del cuerpo de luz. Y él dice que el proceso del cuerpo de luz, lo que significa en realidad es la limpieza, y se refiere a una limpieza emocional, no que nos vamos a meter a bañar y vamos a quedar muy limpios, sino una limpieza a nivel emocional, un descubrir esos patrones, esas energías estancadas, reprimidas, negadas, esas partes de nosotros separadas, aisladas, hechas a un lado, a las que no queremos llevar la luz de nuestra propia conciencia, que empiezan a emerger, que empezamos a sanar e integrar. Y como consecuencia de esta limpieza hay una elevación de la energía del cuerpo biológico, y esto trae consigo una gran cantidad de síntomas particulares que son, van de un poco incómodos a un muchísimo incómodos. Estos pueden llegar a ser tan fuertes que la persona puede creerse realmente enferma y puede creer que necesita el apoyo de alguna forma de curación que necesite, que considere apropiada. Es muy posible que los síntomas incapaciten a la persona para el trabajo, total o parcialmente. Esto es algo que se está dando muy comúnmente en muchísimas personas. Por ejemplo, yo, como saben, soy terapeuta de terapias energéticas, de la técnica EMF Balancing Technique o terapia de equilibrio del campo electromagnético, entre otras, pero llega de verdad mucha gente diciéndome que
no están pudiendo funcionar en su trabajo en la forma que rendían antes o con la productividad que rendían antes. Y para ser muy honesta, a mí también me está costando mucho trabajo ser lo productiva que solía ser antes. Entonces, estos síntomas sí tienen la característica de que nos pueden incapacitar en nuestro trabajo. Pero es importante saber que el proceso del cuerpo de luz, en lo que concierne a los síntomas, posee este nombre médico y que en el mundo de la medicina profesional se le conoce como el síndrome de la fatiga crónica. Una lista sobre los síntomas que produce la activación del cuerpo de luz fue publicada por este autor en la revista Leech Forum en 1995. Y solamente unos meses después, en el verano del 96, el autor logró encontrar la misma información en algunos libros americanos sobre espiritualidad, que confirmaron los datos que él ya tenía. Él ya había hecho toda una investigación respecto a los síntomas de lo que él llama el proceso del cuerpo de luz, y que en otras lenguajes o otra terminología, hay mucha terminología que se puede aplicar, por ejemplo, el proceso de ascensión, la espiritualización del hombre, en fin, tiene varios nombres, está teniendo síntomas físicos. Pero después de que él escribe este artículo en una forma paralela a los médicos, ya habían venido observando y de hecho ya habían descubierto los síntomas de esto que ellos consideraban una nueva enfermedad. No un nuevo proceso en el ser humano, sino obviamente los médicos alópatas lo ven como una enfermedad. A raíz de esto, el autor puede comparar y repentinamente vio la equivalencia perfecta entre los síntomas que él había detectado de lo que él llama el proceso del cuerpo de luz y la nueva enfermedad que los médicos consideraban una enfermedad que invalidaba a las personas. Eran exactamente los mismos síntomas. El proceso de cuerpo de luz, según lo dice el autor, es, como les decía, la espiritualización de la totalidad de un hombre, que se logra por medio de la limpieza, lo que les decía, la limpieza emocional, la limpieza de los parámetros emocionales del ser humano, de todas esas emociones reprimidas, de todas esas fragmentaciones del ser, de todo lo que nos dijeron que no podíamos ser, lo que nuestros padres reprimieron y nos dijeron que era inadecuado, y que sin embargo son partes de nosotros que dejamos en la oscuridad o dejamos escondidas por miedo a no encajar, a no ser aceptados, a no ser reconocidos, y que al quedarse atrapadas ahí, consideramos parte de nuestra propia oscuridad en el sentido de no le estamos llevando luz a esa parte de nosotros. Entonces, esta espiritualización se logra por medio de esta limpieza y de la elevación de la frecuencia de energía del cuerpo físico. Es decir, cuando nosotros sostenemos toda esta carga emocional, toda esta energía de frustración, miedo, ira, resentimiento, celos, envidia, que nos han dicho que no podemos sentir porque eso nos hace malos, todas estas emociones que tenemos miedo de sentir porque nos condenan o son pecado, o no sé, cada quien, las creencias que les han dicho respecto a ellas, se quedan acumuladas, atoradas, cerradas, creando una frecuencia vibratoria en el cuerpo baja, una frecuencia densa. ¿Qué sucede cuando esta energía empieza a emerger y empezamos a sanarla e integrarla? Obviamente la frecuencia del cuerpo físico se eleva. Pero el cuerpo físico, a diferencia de los cuerpos sutiles como serían el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo etéreo, no puede ir a la velocidad de los cuerpos sutiles. Hay un cambio radical en la frecuencia del cuerpo y el cuerpo necesita un tiempo para ajustarse, y este proceso de ajuste es lo que se conoce como el proceso de ascensión también. Entonces, cuando usamos el nombre del proceso de cuerpo de luz o el proceso de ascensión, vamos a poner el énfasis en el cuerpo biológico, por supuesto, mental, emocional y etéreo. Y nos enfocamos al aspecto energético de esta experiencia. Obviamente es un proceso energético que se ve reflejado en un proceso biológico. Y vamos a ver la lista de los síntomas del proceso del cuerpo de luz o del proceso de ascensión, que es exactamente la misma lista de síntomas idéntica del síndrome de la fatiga crónica.
Puede ser que haya alguna diferencia entre uno y otro, pero digamos que el 90% de los síntomas son totalmente coincidentes. Entonces, bueno, obviamente se llama el síndrome de la fatiga crónica porque el primer síntoma, pues, es una fatiga crónica, si no, no se llamaría así. Un agotamiento excesivo que no tiene realmente una razón de ser, es decir, no me levanté a las 5 de la mañana y de ahí corrí 2 kilómetros y de ahí llevé a los niños a la escuela y de ahí fui a mi clase de yoga y de ahí me fui a trabajar hasta las 8 de la noche y no comí y luego llegué y lavé la ropa y planché y después mi marido me dijo que hiciéramos el amor, hice el amor y a las 11 estoy agotada. No, a ver, ojo, no, eso sería una fatiga normal. Hay razones para que estuviera cansada. La fatiga crónica es, me levanté, me costó mucho trabajo levantarme, tenía que hacer ejercicio y no lo hice porque estaba agotada, y quería lavar la ropa y lavé 2 y ya me sentí exhausta, entonces me senté un rato a descansar y luego me paré y entonces quise lavar los trastes y lavé 2 y ya estaba exhausta y no entendía por qué, y luego comí y entonces me sentía agotada y entonces me dormí una siesta de 3 horas y me desperté más agotada y no pude rendir. O sea, estamos hablando de un agotamiento que no tiene realmente una causa para estar tan agotado, no es parte de un proceso de actividades exhaustivas. Otra cosa que sucede es el cansancio repentino, es decir, nuevamente sin una razón lógica de, bueno, me cansé porque corrí 5 kilómetros cuando corro 2, de repente me siento muy, muy cansada, no me puedo mover. Una sensación de estar embotada mentalmente, de no puedo pensar, es que verdaderamente sé que tengo que pensar en esto, o sé que tengo que resolver esto y no puedo. Dolor e inflamación de algunos ganglios también es una condición. Síntomas de gripa, pero no cada 3 años, es decir, síntomas de gripa, de gripa una vez y otra vez y otra vez, pero es una gripa muy chistosa porque no es la típica que te pega fuertísimo, que es una influenza, que te da fiebre y que duras 3 semanas, sino que es una gripe de 3-4 días y luego pasas 3 semanas bien y luego es otra gripe de 3-4 días muy intensa, de mucho flujo, y luego pasas 1 mes y luego otra vez otra gripe, o sea, como síntomas de gripe pero muy constantes. Dolores de cabeza abruptos y tal vez violentos, dolor en los músculos y las articulaciones, fiebre y temperatura alta en forma crónica, el estar sufriendo de cambios de temperatura, o sea, muy constantes, aunque no haya síntomas de infección. Vamos a decir que de repente tengo fiebre, pero no tengo síntomas de algún malestar digestivo, ni tengo síntomas de gripe. Entonces, pues, ¿dónde está la infección, no? Simplemente cambios de temperatura. Dolor de garganta y dolor de oído también son constantes. Dolor en la nuca. Sensación de presión en el entrecejo, en medio de los ojos. Y dentro del cráneo también, una como presión, que tal vez no podríamos caracterizar como dolor en sí, pero un malestar, una presión en esas áreas. Y en cuanto a síntomas, por ejemplo, digestivos, puede ser, sobre todo si no era común, un estreñimiento en personas que no lo eran, o diarrea en personas que tampoco sufrían de este tipo de malestares, o alguien que sin cambiar su alimentación de ninguna manera comienza a engordar mucho o adelgazar mucho y sigue consumiendo o teniendo los mismos hábitos alimenticios. Alteraciones del ritmo del corazón, como taquicardias, que de repente el corazón te empieza a latir alocadamente y no está delante de ti ningún galán guapísimo que digas, bueno, por eso me está latiendo el corazón, o sea, nada que ver, simplemente de la nada. O dolor en el área del corazón, ¿no? Como si sintieras que tal vez te da un piquete o un infarto. Yo creo que aquí Roy está diciendo que sí ha sentido eso porque se agarró el corazoncito ahorita que lo mencioné. Ok. Alteraciones de los sentidos, como escuchar un silbido permanente en los oídos, así como un pi, ¿no? Que de repente dices, bueno, ¿por qué este sonido tan peculiar? Sequedad de las mucosas, calores repentinos, sensación de arder, eso es muy común y lo hemos comentado muchísimas personas que
no es bochorno, simplemente son unos calores raros ahí repentinos cuando todavía no estamos en la menopausia. Sensación de punzadas de dolor en varios sitios del cuerpo, y no porque hayamos hecho ejercicio ni porque hayamos estado muy activos, sino unas punzadas de dolor ahí medio raras. Y de repente, o sea, no constantemente, pero sí de repente, una sensación de hambre fuera de lo que se considera habitual. De repente queremos comer y comer y comer y comer, y como que no se nos quita el hambre. Puede haber una sensibilidad a la luz, al ruido, a los sabores ácidos o dulces. Deberían de ver a Roy haciendo gestos aquí, como si todo lo que digo le estuviera pasando. O a lo mejor sí le está pasando, ¿no? Pero deberían de verlo. Bueno, alteraciones de sueño. Dificultad para conciliar el sueño. O interrupción repentina del sueño. Sobre todo 3 de la mañana, 4 de la mañana, te despiertas así de... ¿qué onda? O sea, ¿por qué a esta hora, no? Falta de sueño. Y obviamente en el día, pues, una mayor necesidad de dormir. O sudoración mientras se duerme. O helarse durante la noche cuando en realidad no está tan frío. O amanecer muy cansado, como si el sueño no te hubiera brindado ningún descanso. Esos son otros de los síntomas. Curiosamente, totalmente paralelos al síntoma de la fatiga crónica, ¿no? Y luego, perturbaciones mentales. De esto se van a reír, porque la primera yo creo que le pasa a todo el mundo. Lagunas en la memoria y dificultades para memorizar. Esto es algo que nos está pasando a todos, es impresionante. O sea, el actor ese que salía con la actriz esa en la película esa que se llamaba... ¿cómo se llamaba la película? Pero hombre, el que estaba casado con la rubia esa que... ya sabes cuál, ¿no? Y la gente, lo más chistoso es que te dice, sí, sí sé cuál, pero tampoco me acuerdo cómo se llama, ¿no? Entonces, ya tenemos lagunas en la memoria. El problema es que la gente mayor empieza a tener miedo de que pudieran ser síntomas de demencia senil, Alzheimer y todo, pero no se dan cuenta que eso nos está pasando a todos los niveles, ¿no? Y bueno, vamos a ir al primer corte musical con Loreno McKennitt. Los espero en el chat y espero que haya alguien por ahí. Chase the frothy bubbles while the world is full of drama.
where the wandering water gushes from the hills above the leaden car. It pools among the rushes that scares the beaver's star. We seek for slumbering trout and we swing in their ears, give them in quiet dreams, leaning softly out from ferns that drop their tears. Over the young streams, come away, a human child, to the waters and the wild, with the fairy hand in hand, for the world's more full of weeping than he can understand. Amigos, estamos de regreso en Inteligencia Espiritual por Hábitat Uno Radio, Voces para el Mundo. Estamos hablando del síndrome de la fatiga crónica y estamos hablando de los síntomas de esta nueva aparente enfermedad que los médicos llaman síndrome de la fatiga crónica, pero que en los, digamos, caminos espirituales llaman el proceso del cuerpo de luz o el proceso de ascensión. Casualmente, los síntomas de la evolución espiritual y los síntomas del síndrome de la fatiga crónica son 98% similares, y estábamos hablando de cuáles son. Entonces hablábamos de que, por ejemplo, en las perturbaciones mentales, algo de lo que todo mundo estamos sufriendo son lagunas en la memoria y dificultades para memorizar, sobre todo memoria a corto plazo. Desorientación en el espacio. Bueno, eso es algo que me pasa desde niña, o sea que no les podría decir si es síndrome de la fatiga crónica o del proceso de ascensión, pero uno saber si dónde está el norte, el sur, el este, el oeste, es una de las características. Dificultades para resolver problemas que antes resolvíamos con facilidad. Y por poner ejemplos, trámites, ir a hacer ciertas diligencias, resolver cosas que parecían cotidianas, de pronto parecen infranqueables, dificultosas, muy, muy complicadas, cuando en realidad, ya que las haces, dices, tanto drama para esta tarugada, pues vine, hice, torné, me tardé una hora y no era tanto drama y lo postergué 3 meses porque era algo que verdaderamente me parecía un obstáculo infranqueable, ¿no? Lentitud en respuestas intelectuales, nuevamente cosas que antes parecía que manejábamos muy rápido y fácilmente, de pronto nos cuestan mucho trabajo a nivel intelectual. Dificultad para procesar información visual y auditiva y olvidos demasiado recurrentes. Ay, otra vez se me olvidó esto, se me olvidó lo otro, es que si ya no anoto, ya no me acuerdo de nada, es que antes lo traía todo en la mente y lo podía hacer y ahora si no anoto las cosas, de plano se me olvidan. Entonces, tenemos post-its por todos lados en nuestra computadora, listas y listas de pendientes, porque
pareciera que no tenemos la capacidad de sostener en nuestra memoria todo lo que antes parecía fácil, ¿no? Sensibilidad a flor de piel, cosas que antes no nos afectaban, de pronto cualquier cosa que incluso vemos en la televisión, cualquier cosa que pasa, nos ocasiona demasiada sensibilidad. O de pronto mucha confusión mental. Decimos, bueno, a ver, ¿por qué tanta confusión? Hay una parte dentro de mí que me dice que esto tiene una solución, o esto tiene una alternativa, o que hay opciones. Sin embargo, siento una confusión mental que no puedo entender, y no puedo resolver esto, y no entiendo cómo hacerlo. O incapacidad para concentrarnos. De repente estamos en una tarea y como que ahí vamos fluyendo con la tarea y de repente ya no me puedo concentrar más tiempo y me paro y doy la vuelta y voy al baño y luego me como no sé qué, o me tomo un refresco, o me fumo un cigarro, o, y me vuelvo a sentar y me vuelvo a tratar de enfocar o concentrar y me cuesta mucho trabajo y me vuelvo a parar y vuelvo a dar una vuelta, y mucha incapacidad para concentrarnos. Dificultades para hablar o discutir. Esto es otra cosa que también de pronto pasa. Quiero expresar algo y no encuentro las palabras. No sé cómo explicar lo que estoy sintiendo, pensando. No puedo poner claridad en lo que quiero expresar. Esto es como un entorpecimiento, ¿no? Nuevamente, problemas para encontrar la palabra adecuada. Es como si sintiera que, ya sabes, ¿no? Como cuando te sientes, algo así como, pues es que no sé cómo explicarlo. O sea, no podemos encontrar la palabra. Dificultad para trabajar en más de una cosa a la vez. Cuando a lo mejor antes estábamos hablando por teléfono, escribiendo un correo, y haciendo otra cosa y podíamos atender todo, de pronto estoy en el teléfono y ya no puedo escribir un email, o escribo un email o hablo por teléfono. Y hay veces que escribo un email y ni siquiera puedo acabar el email porque ya me desconecté, ¿no? De lo que estaba haciendo. Dificultad en las operaciones matemáticas aún las más fáciles. Oye, ¿cuántos 2 más 2? 2 más 2, 2 más 2, 2 más 2. O sea, operaciones que antes, o sea, no sé, ¿no? Y de repente, 9 por 7, 9 por 7, 9 por 7, 9 por 7. Yo me sabía las tablas de multiplicar, ¿no? Problemas con la expresión verbal, lo que llamamos se me lengua la traba, ¿no? Y digo unas costras porosas. Unas costras porosas en lugar de unas cosas por otras. Como una prima mía que es mexicana, pero ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Y entonces, cuando viene a México a convivir con la familia mexicana, ella cree que puede hablar muy bien español. Entonces, un día estaba toda pensativa y le digo, prima, ¿qué piensas? Y me dice, pienso en la cola de la langosta, ¿no? Y yo me quedo así como... Y lo que quería realmente decir es en la inmortalidad del cangrejo. Entonces, bueno, ese tipo de dificultades en la expresión verbal, ¿no? Problemas motores. Bueno, ahora sí que el cuerpo no funciona en la misma capacidad que antes funcionaba. O dificultades para el pensamiento lógico y abstracto, porque el pensamiento lógico y abstracto es parte del funcionamiento del hemisferio izquierdo del cerebro, y en este proceso de ascensión o proceso del cuerpo de luz se está desarrollando el hemisferio derecho del cerebro, y el hemisferio derecho del cerebro no es lógico ni abstracto. Entonces, conforme lo vamos desarrollando, en momentos cuando nos conectamos con el otro hemisferio, pareciera que nuestro pensamiento lógico desaparece por completo. Distorsión de la memoria a corto plazo, eso ya lo habíamos visto. Y escuchar voces interiores o tener visiones internas. Si no somos esquizofrénicos, de pronto estamos recibiendo mensajes de nuestra propia sabiduría superior o de reinos superiores. Y la manera de distinguir esto y que saber que no son locuras que se nos ocurrieron o un principio de esquizofrenia es si estas voces interiores o estas visiones internas son claras, precisas, concisas, iluminadas y de una manera demasiado claras
es que provienen de nuestra sabiduría interior. Sí producen miedo, confusión, angustia o cualquier otro tipo de sentimiento discordante, entonces simplemente son voces interiores que serán nuestros miedos, nuestros temores o aquellas partes de nuestro ser que se están expresando por una razón, pero que no es nuestra sabiduría superior. Y por supuesto, en este síndrome de la fatiga crónica o proceso de ascensión, perturbaciones emocionales que yo no sé cómo lo hayan visto ustedes últimamente en la gente que los rodea, pero estados de miedo y pánico, conozco mucha gente que los ha sufrido, mucha gente, o los está sufriendo. Depresiones fuertes, bueno, yo soy mucho más depresiva que entrar en miedo pánico, por ejemplo, pero sí he sentido en mí misma una tendencia muy fuerte a caer en depresiones, que tal vez sean momentáneas, que no me duren mucho tiempo, gracias a Dios, últimamente. Pero sí es así como que, bueno, como ¿por qué? Digo, tampoco está pasando en mi vida algo de una magnitud tan grande como para estar deprimida. Y hay personas que dicen, bueno, no está pasando en mi vida algo de una magnitud tan grande como para estar en el estado de miedo y de pánico que estoy. Y cambios repentinos de humor. O sea, de repente estaba así como muy contenta y al otro día estoy verdaderamente triste o agobiada y al otro día estoy furiosa y no quiero ver a nadie. También es parte de este síndrome de la fatiga crónica, que es exactamente otro símbolo, o más bien síntoma del proceso de ascensión. Entonces, ¿cuál sería la explicación de esto? O sea, ¿por qué estamos viviendo estos síntomas tan extraños, tan raros, que los médicos llaman síndrome de la fatiga crónica, y en el mundo espiritual llamamos el proceso de ascensión o el cuerpo de luz? A partir de la década de los 70, la Tierra comenzó a ser bombardeada por frecuencias mucho más altas de luz a las que estábamos acostumbrados. Antes de eso estaban simplemente activas las frecuencias de onda correspondientes a la tercera y cuarta dimensión del espectro del color, del sonido, de la luz. Las nuevas frecuencias más altas de luz corresponden a los colores violeta verde, turquesa plateado, cobre, salmón y dorado. Y estos rayos de color están afectando a los seres humanos, activando sus cinco chakras más elevados situados, o sea, lo que sería el chakra del tercer ojo, corona, y chakras que están arriba de la corona. Están activando estos centros que antes no estaban activados. Entonces, al síndrome de la fatiga crónica se le atribuyen otros nombres como síndrome de agotamiento crónico o síndrome de cansancio crónico. Pero más adecuado todavía sería usar nombres como síndrome característico de los mutantes, que somos todos los seres humanos, o síndrome del hombre crístico, es decir, de los que estamos moviéndonos a otro nivel de conciencia. Aunque dice el autor, se aceptan otras sugerencias para el nombre. El despertar espiritual y el proceso del cuerpo de luz no se producen en todos los seres humanos al mismo tiempo, afortunadamente, de por sí ya estamos todos como en una locura masiva. Y si se suceden, no se dan con idénticas combinaciones, secuelas e intensidad de las mismas. Es decir, yo, por ejemplo, puedo reconocer varios de estos síntomas, pero hay muchos que honestamente yo no vivo. Por ejemplo, yo no tengo ni dolores en las articulaciones, ni musculares, ni dolores de cabeza, ni dolores en la garganta, ni problemas digestivos. Como que esa parte del proceso, afortunadamente, ni gripes, nada de eso. Pero en mí se ve reflejado más en cambios de humor, se ve reflejado mucho en, por ejemplo, todo lo que hablan de escalofríos, calores, eso todo el tiempo lo estoy sufriendo. De repente son unos escalofríos y está haciendo calor. De repente estoy sudando y está haciendo frío. Se ven afectados más en mi caso a nivel mental, emocional y físicamente, más como sensaciones de temperatura. Como les decía, en el aspecto emocional no son tanto ataques de pánico y angustia y ese tipo de cosas, sino que mi tendencia es más hacia la depresión. Entonces, no es que vamos a vivir todos los síntomas 100%, pero cada quien vive ciertas combinaciones, secuelas o intensidad de los síntomas. Todo depende también mucho de la intención de cada alma. Puede ser que un alma que llevaba muchas vidas en donde se había enfocado 100% a la espiritualidad, por ejemplo,
escogerá trabajar temas más terrenales o mundanos, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces va a escoger vivir la parte sexual, la reproducción, la supervivencia, la afirmación de sí misma, trabajando con los miedos o percepciones defectuosas. Y para lograr esta meta, esa alma prepara su cuerpo y sus chakras de modo que la conexión espiritual pues esté cerrada un largo tiempo. Y cuando logra sumar suficientes experiencias en el mundo más denso, material o mundano, entonces igual comienza su trabajo de transformación hacia la unidad. Y entonces puede, según las circunstancias, repentinamente dejar de lado sus intereses materiales. Pero también puede ocurrir lo contrario. Vamos a decir que un trabajador de la luz ha dormido durante un largo tiempo, ignorante de su inteligencia espiritual, pero de pronto en el momento que la luz de su alma comienza a circular repentinamente, como si le llegara un tren de la nada, deja atrás su vida anterior y avanza para descubrir todo el paisaje y el camino espiritual que le corresponde. Entonces, eso depende de cada quien. Lo impresionante aquí es, por ejemplo, el rechazo que se vive. Las personas que sufren de estos síntomas tienden a recibir mucho rechazo, porque a este proceso del síndrome de la fatiga crónica debe identificársele con el proceso del cuerpo de luz. Pero esto no solamente lo ignoran los médicos, sino que muchos pacientes que lo sufren hasta ahora jamás ni siquiera habían escuchado de este síndrome, o esta afirmación. Entonces, toda evidencia de que las causas del síndrome de la fatiga crónica sean invisibles y provengan de un nivel espiritual es obviamente y sistemáticamente rechazada, ¿no? Cualquier evidencia. Porque, como regla general, no se ha llegado a identificar en los laboratorios pues ninguna causa física de su desorden. Este diagnóstico lanza a las personas que sufren de este tipo de síntomas al mundo de los estimulantes psíquicos, los antidepresivos, y con ello les exponen a la incomprensión de su médico, de la familia, de los colegas en el trabajo. Es muy, muy impresionante cómo la gente que está sufriendo estos síntomas del proceso de ascensión o del proceso del cuerpo de luz, como lo quieran llamar, el rechazo que pueden llegar a vivir y la incomprensión. Porque vamos a decir que de verdad sufren de una fatiga crónica que no les permite mover un dedo de pronto. 3 días no es que no quieran, es que verdaderamente no pueden, se sienten terriblemente agotados. Pues entonces no los bajan de flojos, no los bajan de, no sé, de dependientes, de que no quieren hacer las cosas, de ineficaces, de... Y en realidad no es que no quieran, es que no pueden, ¿no? Pero esto se ve más como una falla de carácter y se ve más como una debilidad de carácter y se ve como falta de voluntad y falta de bueno, ya saben de qué. Entonces, las pobres personas que sufren de estos síntomas son muy, muy rechazados. Rara vez se alimentan estas personas la esperanza de que algún día se detectará un virus o un veneno en el medio ambiente o alguna causa externa que puede ser el punto de partida del síndrome de la fatiga crónica, pero no se encuentra nada. Claro que si esto ocurriera, entonces, es un virus, es una cosa del ambiente que es un veneno, quedarían rehabilitados ante los ojos del mundo y su enfermedad sería por fin reconocida y tomada en serio como una enfermedad. Vámonos a otro corte musical antes de continuar y nuevamente los espero en el chat para sus dudas, comentarios, preguntas o para cotorrear un rato.
Bienvenidos otra vez a Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta, en nuestra ya última parte del programa. Ya no queda mucho más que comentar, aunque es un tema que nos podría tomar semanas realmente si lo profundizáramos mucho. Pero bueno, quiero darles como nada más un panorama general. Y entonces el autor de este artículo habla que dentro del sistema vigente quedan los despiertos trabajadores de la luz provisionalmente en desventaja, y el hecho de que tengan conocimiento de la verdadera causa de su enfermedad pasa a ser una información secundaria. Es decir, okay, bueno, resulta que ya me di cuenta que el síndrome de la fatiga crónica que padezco es en realidad un proceso de ascensión o un proceso del cuerpo de luz. So what? Y esto no ayuda a nadie a remediar la situación inmediata. Que estén experimentando un síntoma o varios del cuerpo de luz, en realidad no importa si no hay nadie que nos dé respuestas a cómo solucionarlo. De todas formas, se necesita ayuda terapéutica, por ejemplo, ¿no? Si esto fuera reconocido realmente como una enfermedad que consideraran seria, porque yo siento que es una enfermedad que se considera, así como les decía, debilidad de carácter, falta de voluntad, depresión o no sé. La gente no entiende las enfermedades de este tipo como enfermedades como la diabetes o el cáncer o... No, estas son enfermedades de los locos o los tontos o los débiles de carácter. Eso es lo que la gente piensa. Entonces, por supuesto, no hay las facilidades sociales para que te den, por ejemplo, una incapacidad para faltar al trabajo, o no hay el respaldo de un seguro de salud apropiado. Y para los médicos y el seguro social debería ser igual si se tratara de un paciente que cree o deja de creer que el deterioro de su salud se deba a cambios de naturaleza espiritual o de lo que sea. En esta situación, la tolerancia de ambas partes podría ayudar mucho más que las palabras agresivas que reciben las personas con este tipo de síntomas. Sin embargo, sería ideal que los trabajadores de la luz consultaran a los pocos médicos, muy, muy pocos, que hayan encontrado una entrada al camino espiritual y entiendan un poco más los cambios que estamos viviendo a través de este proceso, aun cuando tenemos que entender que también ellos deben atenerse al sistema médico actual para poder acceder a las ventajas que brindan las instituciones. Pero como ya se explicó, la medicina moderna no conoce ninguna terapia apropiada para curar el síndrome de la fatiga crónica, y tampoco es posible cancelar el proceso del cuerpo de luz. O sea, no podemos dar marcha atrás. Si ya iniciamos este proceso, podemos aliviar algunos de los síntomas. Por ejemplo, el autor dice que se pueden emplear algunos medicamentos suaves para reducir el dolor y a veces tratar el insomnio. Dice que lo importante es que estos remedios no impidan el transcurso del proceso o lancen a la persona de vuelta a un nivel que de alguna manera ya superó, y es por eso que justo está en este proceso de ascensión. Esto ocurriría, por ejemplo, cuando se emplean altas dosis o un uso prolongado de somníferos o fuertes medicamentos para el dolor, la depresión y psicofármacos. Si se ve la necesidad de emplear este tipo de medicinas, entonces debe tenerse cuidado de emplearlas solo por un tiempo corto, digamos como para salir en el momento de estas sensaciones, pero no quedarnos atrapados en el uso de estos medicamentos. Los dolores, contracciones musculares y bloqueos deben tratarse con métodos que apoyen la circulación de energía y que promuevan el adelgazamiento y la limpieza del cuerpo. Es conveniente aquello que conduzca a incrementar la paz interior y apoyar la serenidad del ser. Nuevamente, no tenemos que ver a las personas que sufren de este síndrome como pacientes, porque la palabra paciente ya tiene la connotación de alguien que carece de algo. Y los seres que han entrado ya en el proceso de ascensión o del cuerpo de luz no son pacientes. Entonces, les perjudica creerse enfermos y pensar que son víctimas de algún elemento exterior que provocó esta enfermedad, entre comillas. Ayuda, en cambio, la actitud de entregarse al proceso y no quejarse y lamentarse, porque esto solo logra bajar la frecuencia vibratoria, y lo que realmente nos ayuda a salir de estos síntomas es subirla. También es aconsejable investigar todo lo que podamos, publicaciones científicas sobre este síndrome, y pedir información a los médicos, aunque
No sé, yo no creo que esa sea la forma tan tan adecuada, a menos que, como había dicho antes, el artículo fueran médicos que ya hubieran entrado dentro de un camino más espiritual. Pero lo que sí no podemos hacer es asumir el papel de víctimas y dejarnos llevar por la desesperanza. Cuando se tiene una actitud interior de esperanza ante cualquier circunstancia y de plena confianza en que es un proceso y que todo pasa tarde o temprano, sea lo que sea que estemos viviendo, podemos aprender a lidiar con estos síntomas del síndrome de la fatiga crónica o del proceso de ascensión en una forma positiva, y esto ayuda al proceso en una forma más efectiva. En la práctica, las personas que sienten que tienen estos síntomas del síndrome de la fatiga crónica, que sienten gratitud hacia su enfermedad, bueno, hacia su condición, porque yo no lo llamaría una enfermedad, porque les ha hecho despertar al mundo espiritual, desarrollan una actitud ante la vida completamente nueva y encuentran la satisfacción para alcanzar su propia paz interior. Lo que yo les sugeriría hacer, si tienen cualquiera de estos síntomas o varios juntos, si tienen tal vez nada más uno, bueno, tal vez se trate de otra cosa, pero si de pronto reconocieron entre los síntomas que comenté muchos o varios, no sé, aunque sea un 30, 40, 50% de los síntomas, van a decir que mi remedio es la cosa más simple, tonta y absurda que se puedan encontrar en el mundo, pero les juro que no. Es la forma más poderosa, sabia y práctica y barata y saludable de enfrentar estos síntomas. Y es respirar. Sí, van a decir, pues si yo respiro todos los días a todas horas, si no respirara me moriría. No. Por supuesto que todos respiramos a todas horas y... pero no lo hacemos de una manera consciente, somos totalmente inconscientes de nuestra respiración. Todos estos síntomas, sin excepción, el que sea, si ustedes se tomaran, empezando, vamos a decir, por 3 minutos en la mañana y 3 en la noche, se sentaran, cerraran los ojos en un espacio que nadie los interrumpa, y simplemente se hicieran conscientes de su inhalación y su exhalación. Inhalación y exhalación. Por supuesto van a venir pensamientos que, ah, tengo que hacer esto, no se me va a olvidar ir al banco, ay, hoy es el último día de pago de no sé qué, ay, dejé la ropa en la tintorería. No los pelan y siguen respirando. Después de 5 minutos, una semana, 6 minutos, y luego 7, y luego 8, y luego 9, y hasta cuando menos, 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la noche, yo les puedo garantizar que estos síntomas se aligeran, se sobrepasan, se integran, se sanan. Y si a la vez pueden hacer cualquier proceso de limpieza emocional, de conciencia emocional, de desarrollo de su inteligencia emocional, todavía más fácil. Yo creo que el problema que estamos experimentando todos los seres humanos es, hay una energía de una frecuencia muy alta que está entrando a la Tierra, y esta energía está revelando la verdad de lo que somos, es decir, todas esas partes que mantenemos reprimidas, ocultas, que no queremos reconocer que somos, que tenemos, que sentimos, que pensamos, están saliendo a la luz y no lo estamos pudiendo manejar. Entonces, este proceso de ascensión, en donde hay por un lado una necesidad de reprimir o de no permitir esta liberación de esta energía, junto con la energía que está empujando a que salga, está creando un conflicto biológico muy fuerte. O sea, por un lado no quiero enfrentar la sombra o la oscuridad que hay dentro de mí, y por otro lado esta energía la está empujando, y esta resistencia entre una... Esto sería para mí la verdadera lucha entre la luz y la oscuridad, no afuera con demonios y dioses y no sé cuántas cosas y extraterrestres buenos y malos. Eso para mí son idioteces. La verdadera lucha entre la luz y la oscuridad es la interna. Entonces, hay cosas a las que no le quiero dar luz, partes de mí a las que les tengo miedo, sentimientos, pensamientos, ideas, creencias que me dan terror. Y por otro lado, hay una luz muy fuerte que está empujando eso a la superficie. Entonces, esa lucha entre mi luz y mi oscuridad está creando estas sensaciones biológicas del síndrome de la fatiga crónica o del proceso de cuerpo de luz. La solución, respirar, es una buena manera, ayuda a poder soltar toda esta energía sin drama, sin catarsis, sin conflicto. Lean el libro del proceso de la presencia de Michael Brown, se lo recomiendo mucho, ya se los he recomendado en muchos programas, pero si lo pueden comprar, cómprenlo.
y cualquier cosa que te ayude a integrar esas partes, entre comillas, oscuras de tu ser que no has querido ver, son de muchísima ayuda en estos tiempos. Y bueno, esto es todo en cuanto al tema del síndrome de la fatiga crónica, que, como les digo, es muy amplio, pero bueno, en una hora es lo más que puedo abarcar. Nuevamente los invito a que visiten mi página web www.lanuevaluz.net. Ya están publicados nuevos artículos, ya están publicados todos mis cursos y actividades nuevos para el próximo cuatrimestre del año, por si a alguien le interesa saber qué otras cosas hago y qué otros cursos doy, etcétera, etcétera. Ahí están fechas, lugares y demás. Voy a estar en la ciudad de Acapulco, voy a estar en la Ciudad de México, voy a estar en la ciudad de Veracruz, voy a estar aquí sobre todo en Querétaro. Entonces, si alguien nos escucha de esos lugares, pues voy a estar por ahí si a alguien le interesa. Y si alguien quiere que vaya a su ciudad a impartir algo, igual, comuníquense conmigo y encantada voy a cualquier lugar donde me soliciten. Les agradezco muchísimo su presencia. Es como siempre un honor y un placer servirlos, aunque sea con una pequeña charla. Les mando un abrazo enorme con todo mi amor y espero que nos encontremos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Gracias. Inteligencia espiritual, conectando los circuitos del ser. Todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta. Tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar. Por Habitat 1 Radio. Voces para el mundo. Recuerda, despierta.